ni por un minuto en la vida. Solo quiero estar así, lindo, en tus brazos fielmente, más sin hablar. Solo quiero estar contigo, sin miedo, amándote así tan fuerte. La vida me estaba dando una nueva oportunidad. Las noticias de esa mañana fueron alentadoras. Me llenaron de esperanza y cada momento tenían más sentido las palabras del doctor cuando me dijo: si quería vivir, viviría feliz. Solo quiero estar contigo, desnudar toda mi vida, decirte eres lo más. Doctor, acá están los resultados de Carla Figueroa que usted me había pedido. Bueno, Andrea, estaba esperando. No me diga que no hay nada que hacer, doctor. Son células cancerígenas. ¿Y qué va a hacer? Mira, Andreita, nunca hay que perder la esperanza. Si uno pierde la esperanza, sobre todo en situaciones como esta, donde está en riesgo la vida de las personas, lo perdemos todo. Tiene toda la razón, doctor. ¿Y si me muero? Ay, ya, pues, mi amor, déjate hablar así. Tú necesitas energías positivas y lo único que estás haciendo es atraer las negativas, mi amor. Es que estuve leyendo en internet sobre el cáncer de páncreas. Ya, pero mi vida, tú no tienes que creer en internet. En internet siempre mienten. Dicen que, mira, la otra vez vi una que se me enterraba la uña y también dijeron que me iba a morir. Y no es así. Ya, pero mi amor, en verdad, que me muera es una posibilidad. No podemos ser ciegos. Además que el doctor no me ha llamado y yo creo que es... A ver, mi amorcito, ¿por qué mejor no nos concentramos y usted se concentra en estar sana, en eso? No pesquemos otras cosas, ¿ya? Oye. ¿Qué? Si pasa algo, te voy a encargar de mi vieja, ¿cierto? Ay, ya, qué pesada. No, pero si es verdad, no te estoy diciendo que me voy a morir, pero necesito que te preocupes de ella. Ya, está bien, mi amor, te lo prometo. Qué pesadita. Y ahí que te haya encontrado otra polola mejor que yo. Ay, ya, qué cargante, Carla. Tengo miedo. Ay. Ya, mi amor, si no va a pasar nada, lo juro. Hola, es que la verdad que venía a trabajar. Permiso, José. Ah, y volvimos, Charita. José, permiso. Ey, escúchame, Carla. Tú y yo tenemos que conversar. Tú me debes una conversación. Yo a ti no te debo nada. Ah, claro. Vamos a insistir en eso de que tú y yo no tenemos nada, ¿cierto? Es que no es una tontera, una insistencia. Tú y yo no tenemos nada. Ah, no tenemos nada. Entonces, ¿sabes qué? No te molestes en entrar porque estás despedida. Mira, José, estoy con licencia. Vengo acá media jornada para ayudar a la Katy en un proyecto. Por lo que no me puedes despedir. Si quisiera, podría ir ahora a la inspección del trabajo y demandarte. ¿En serio? A la inspección del trabajo, me encantaría ver eso. Anda, anda, por favor, anda a la inspección del trabajo. Ya, José, ¿necesitáis taxi? Córtala. Córtala. ¿Sabes cuándo la voy a cortar? Cuando tú y yo, mi amor, volvamos. Ni muerta volvería contigo. Muy bien. Entonces, cosa de tiempo. ¿Qué? Carlita, todos sabemos acá en la oficina que te vas a morir. Claro. Lo que yo te estoy ofreciendo, mi amor, es que pases tus últimos tiempos conmigo, sin que te falte nada. Eso es todo, simple. ¿De qué estás hablando? Pero, mi amor, pues sí, es evidente que algo anda mal. Mira el color amarillo, la piel. Usted está muy enfermita. ¿Sabes qué? En realidad, no. No me gustaría pegarme nada, nada de lo que andas por... En realidad...
puedes hacer lo que quieras con el resto de tu vida, mi amor. ¿Aló, doctor? Adelante. ¿Cómo están? Permiso, buenos días. Qué alegría verlos en familia. Esa es la actitud que necesitamos, Carla. He seguido sus instrucciones al pie de la letra, doctor. Sí. ¿Y cómo has estado? Qué alegría verte así. Bien. Cuénteme, ¿cuáles son los pasos a seguir? Mire, bueno, normalmente existe la posibilidad de intervenir el tumor con una aguja pequeña para extraer parte de este y ver si es que tiene células cancerígenas. Pero yo estuve evaluando esto con el comité de la clínica y hemos decidido intervenirla directamente. Son tres pequeños tumores. Uno de ellos más grande que los otros dos. Pero no tendremos problemas. Yo pensé que no se podía intervenir el páncreas. Claro que no se puede intervenir en el caso de que los tumores estén ramificados. En este caso, los tumores tienen muy definido su lineamiento, por lo tanto podemos extraerlo. Ok, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, ¿tú fumas? Uno en la mañana y uno en la noche. Bueno, vas a tener que dejarlo ya. Además, vas a tener que cambiar tus hábitos alimenticios. Tienes que alimentarte muy bien, debido a que la quimioterapia baja muchísimo las defensas. Chuta. Necesito que entiendas que esta es la posibilidad que tenemos de salvarte. Así que vas a tener que mentalizarte. Eso mismo le digo yo, doctor. Hay que ser así nomás. Pero si yo también, siempre le estoy diciendo lo mismo. Qué bueno que tenga el apoyo de la familia. Bueno, pasen con la secretaria a terminar los temas administrativos, porque Carla va a tener que internarse hoy mismo. Mañana es su primera quimioterapia. No te preocupes, mi amorcito, todo va a salir bien. Todo sí. Va a salir bien. Sí, mi amor, mira, no te preocupes. Yo me voy a encargar de todo el papeleo, ya, tía. Ya, mijito, gracias. Gracias, doctor. ¿Sabes mi vida? Me ofrecieron trabajo. ¿En serio? ¡Qué buena! Sí, pero... No. ¿Pero no aquí, mi amor? Es que en el norte, mi vida, y no me tinca para nada. Pero, Ignacio, todo el mundo dice que toda la plata está en el norte. Sí, mi amor, pero yo no soy igual a todo el mundo. O sea, yo no vivo por la plata. Yo vivo por ti y obviamente que por nosotros. Está bien, mi amor, pero si es una buena oferta, vale la pena analizarlo, ¿no? No, no hay nada que analizar. Yo no te voy a dejar sola. Ya, mi amor, pero no me tienes que dejar sola. Pero yo no quiero que dejes de lado tus posibilidades. No, mi vida. Aparte, yo te prometí que no te iba a dejar sola ni un minuto en la vida. Mi amor, y me encanta esa promesa. Pero yo no sé si puedo decir lo mismo. Ay, Carla, no empieces, por favor, de verdad. Ay, mi amor, pero es que es verdad. O sea, yo paso todo el tiempo pensando y quiero creer que voy a superar esto, pero una parte de mí le dice a la otra que es muy difícil. Ay, además que yo en verdad creo que esto me pasó por todo lo que hice. Es justicia divina. A ver, mi vida no es ni justicia ni un castigo divino, ¿sabes qué? Yo soy bendito por estar contigo. ¿Me entiendes? No hay ningún castigo de arriba. ¿Ya? Ya. También. Ya va. Anoche me dormí abrazando las nubes con almohadas de sueños en una cama de ilusiones. Desde niña me imaginé. Ignacio me enseñó que el amor real es capaz de perdonar y esperar. Salimos adelante con el tratamiento y poco a poco nuestra vida volvió a la normalidad. Eso hasta después de 3 años, cuando todo cambió para siempre. Será una pesadilla, no puede ser verdad. Y cambió cuando una lamparita llegó a iluminar aún más nuestra casa y sellar de esta manera nuestro hermoso amor. Se me escapa el amor, casi se me
Por más que la vida te maltrate, siempre hay que mirarla con optimismo para salir adelante.